Hola, bueno, qué mejor forma que empezar el vídeo manchándonos las manos con un poco de cerámica. Es la primera vez que uso este tipo de cerámica. En el vídeo que subí de hacer los platitos con las flores prensadas usé pasta para modelar, pero tengo que decir que prefiero mil veces la cerámica, que es la arcilla común. La encontramos en color rojiza, que yo es la que he usado siempre, pero esta vez he comprado esta que tiene un tono como más grisáceo y tengo que decir que me gusta más porque es como más fácil de moldear, digamos que es como más blandita y mucho más fácil que la pasta para modelar. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es un joyero que tenía ganas de tener como todas mis joyas localizadas ahí en un mismo sitio. Y bueno, pues estaba buscando por ahí joyeros bonitos y no he encontrado ninguno que me gustase. Y dije, pues mira, ¿por qué no hago yo uno con cerámica? A ver qué sale. Aquí lo que estoy haciendo es crear como una especie de palitos que van a ser los que dividan como el compartimento interior de lo que va a ser el joyero. Digamos que el cilindro que veis va a ser como la base del joyero. Y estos dos palitos que los he medido justo al diámetro de la base del joyero van a ir como dividiendo para creando como una especie de quesito, ¿no? Como cuatro partes para poder, pues, guardar ahí los pendientes, los collares, las pulseras, lo que sea. Aquí lo que estoy haciendo es crearme como un churrito finito que lo vamos a usar para como unir esa pieza que hemos puesto alargada para que hace de separador que se una fácilmente a la base. Bueno, pues una vez tenemos la base ya con los compartimentos ya unidos, lo que estoy haciendo aquí es crearme lo que va a ser la pared del joyero, lo que va a envolver, ¿no? La medida, pues que sea bastante largo para que cubra la longitud de lo que es el cilindro, si mejor que nos sobre, si nos sobra pues se quita lo que sobra y ya está. Y luego para unirlo lo que estoy haciendo es lo mismo que he hecho con la parte de los compartimentos. Hacerle el churrito y poder unir para que de esa forma se quede lo más fijo posible. Luego, en cuanto a la altura de las paredes del joyero, me he dado cuenta de que era demasiado alto. No quería que fuese tan hondo. Entonces, al final, con cuidado, le he quitado un poco de altura.
Y bueno, ya para terminar como de pulirlo, digamos, para crear la textura más lisa, he usado una esponja, mojándola con un poquito de agua y vamos deslizando un poquito la esponja para ir quitando, pues, las marcas que hemos hecho con los palillos y tal, y que quede lo más liso posible. Me encanta el hecho de que no quede para nada perfecto. Ya lo vais a ver después. El hecho de que sea como un poco así, asimétrico, deforme, sabéis que me encanta. Acordaros de hacerlo también por la parte de la base. Bueno, y ya para terminar, faltaría hacer la tapadera, que bueno, he visto diferentes ideas súper guays para poder hacerlas. ¿Qué pasa? Que como en la parte nuestra de abajo que yo he hecho es completamente asimétrica, para hacer una tapadera que cuadre a la perfección me voy a volver muy loca. Así que al final he optado por hacer un cilindro sencillo, un poquito más grande, si veis, le he dejado como 1,5 centímetros más de diámetro, para que luego a la hora de taparla, digamos, que sea más fácil levantar la tapadera. Uy, no sé si me he explicado. Bueno, aquí estoy pintando un cuadro del que os he estado hablando estos días por Instagram, que estaba súper sumergida, he estado todo el fin de semana encerrada entre estas cuatro paredes pintando esta maravillosa escena de mi película, no favorita, porque tengo unas cuantas más, pero una de mis favoritas, que es Amélie, que bueno, es una película súper conocida, me imagino que muchísimos la habréis visto, y los que no, tenéis que verla porque es maravillosa toda ella, es una obra de arte. O sea, ya no solamente el mensaje, que es mucho también, habla de la vida
de una chica que vive en París y un día, concretamente el día que muere Lady Di, se da cuenta, bueno, descubre como una especie de cajita de mini tesoro, la encuentra ahí en su casa, que se ve que esa caja perteneció al antiguo inquilino. Y hay una foto, como una especie de juguete antiguo, y es como que siente la necesidad de encontrarlo y dársela. Y una vez se la da, ella misma se da cuenta de la felicidad que le aporta el ver que esa persona ha sido feliz gracias a ella, ¿no? Gracias a ese detalle. Entonces la película es como que cuenta un poco como esa forma altruista de hacer las cosas de forma totalmente desinteresada, ya que ella, de hecho, aunque esto sea un poco de spoiler, como que no quiere que la gente sea consciente de que es ella la que está haciendo esas cosas. Bueno, no sé si me he explicado, pero bueno, los que hayáis visto la película me habréis entendido y los que no, mejor porque así no hago tanto spoiler. Es muy bonita la película, la verdad. Y luego pues al final las escenas son maravillosas, es que cada escena es como una obra de arte. Los colores son preciosos, que sabéis que soy una fanática del mundo cálido amarillo, pues son todos los colores que estáis viendo en esta imagen. Rojos, amarillos y verdes, o sea, guardan muchísimo como esos detalles de mantener como esa estética general en toda la película. Y estoy enamorada completamente del hombre de cristal, que es un abuelico que se tira todo el día en su casa encerrado pintando. Me encanta ese hombre. Y bueno, que tenéis que verla porque es una fantasía. Pues pasados aproximadamente unos 5 días, las piezas ya están completamente secas. Yo las he tenido en interior, no las he secado al exterior. De hecho, no os recomiendo porque pensar que cuando la pieza está recién hecha, está húmeda. Entonces, del contraste con el exterior, sobre todo si le da el sol de forma directa, nos podemos arriesgar a que se agriete y se nos rompa. Entonces, os recomiendo que la dejéis en interior y bueno, os aseguréis de que esté completamente seca. En mi caso ha tardado 5 días, pero dependiendo del clima, de la humedad, de lo que sea, pues todo afecta. Entonces, aseguraros antes de lijarla y ya está. Yo la he lijado un poquito para darle esa textura así un poquito más fina. Y una vez lijada, pues la he pintado con pintura acrílica, la he mezclado así con un poquito de agua. Y buscaba, pues eso, una sensación de textura que no fuese completamente igual por todo, que tuviese como ciertas texturas por un lado, ciertos tonos por otro, ¿sabes? Que se notase como muy hecho a mano. Entonces me ha ayudado para eso con una esponja. Y si no tenéis esponja, con un trapo de algodón lo podéis hacer. En el vídeo este que subí de los platitos con flores, ahí lo hago, por ejemplo, con un trapo de algodón y también se generan unas aguas y unas texturas súper súper bonitas. Y luego, a la hora de pintarlo, o sea, pintarlo me refiero a decorarlo, no quería dejarlo así en tono marrón y ya está, quería darle algún toque. Y pensé darle pues ese toque así un poco bohemio, así con puntillismo, formas geométricas. Y formas geométricas, por supuesto, imperfectas.
que la imperfección es belleza siempre. A mí me encanta, ya lo sabéis, ¿no? Entonces me gusta ese aspecto así como muy único que lo hace más especial, muy artesanal, como muy hecho a mano, con sus detalles imperfectos, que se note que no lo ha hecho una máquina, que lo ha hecho una persona. Me encanta eso. Y creo que más o menos he podido conseguir esa sensación.